Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los saluda a Aurelio Moreno desde el complejo de entrenamientos primaverales de los Astros de Houston en West Palm Beach, Florida, a 1:45 al norte de Miami. El sitio también es sede del 15 Ballpark of Palm Beaches, un estadio con capacidad de 6.500 personas en asientos fijos y un espacio adicional para 1.000 más en los jardines. El estadio alberga anualmente a los equipos de los Astros de Houston y los Nacionales de Washington para el entrenamiento de primavera. También alberga a los Astros y los Nacionales en la Liga de la Costa del Golfo de nivel novato. Además del estadio en sí, el complejo ofrece instalaciones de entrenamiento de primavera separadas para los dos equipos. Cada equipo tiene dos campos de práctica de tamaño de liga mayor, cuatro campos de práctica de tamaño de liga menor, un campo de agilidad, medio campo, jaulas de bateo y montículos de lanzamiento. El estadio comenzó a construirse el 9 de noviembre de 2015 y se finalizó el 28 de febrero de 2017. El costo total de la construcción, $148.6 millones. Antes de mudarse a Palm Beach, los Nacionales de Washington entrenaban en Viera, esto es cerca del Cabo Cañaveral. Los Astros de Houston, por su lado, entrenaban en Kissimmee, en Orlando. Esta semana visité este precioso complejo para conversar con algunos de los peloteros de los Astros de Houston. Y aunque el tema dominante durante esta semana y quizás a lo largo de la temporada será el asunto del robo de señales, aquel escándalo 2017 y 2018, también hubo tiempo para disfrutar y hablar algo de béisbol. En estos videos y fotos podrán ver, entre otros, al nuevo manager de los Astros, Dusty Baker, y su palillo de dientes, a la de la rotación, Justin Verlander, al venezolano José Altuve, al puertorriqueño Carlos Correa, el gran Alex Bregman firmando autógrafos, e incluso el cubano Jordan Álvarez. Los dejo para que disfruten de las fotos y videos. Honestly, guys, I'm done talking about the off season and what happened. I'm previous year. It's the 17th. That means full squad reports today. So you know, for me, it's time to talk about this upcoming season. Hey, set out that healthy lifestyle, you know what I'm saying?
Llegamos hasta la Serie Mundial, no pudimos ganarla, pero creo que fue un primer año bien emocionante para mí y de vasta experiencia. ¿Qué se siente estar en la Serie Mundial? Creo que primer año que juega en las Grandes Ligas y estar ahí, creo que sientes el orgullo que siente que todos los peloteros que juegan, ¿no? que nunca han podido llegar a la Serie Mundial, y tú, y el primer año lo logré. Creo que súper contento por mí y por el equipo. ¿Cómo ha sido tu preparación en este invierno? No cambié mucho, solamente cambié como mi forma de comer, cosas así, como cuidar más mi cuerpo. ¿Cómo has manejado tú todo este ruido que hay alrededor de los Astros de Houston? Toda esta cantidad de periodistas, toda esta cantidad de... Normal, ¿qué te puedo decir? Siempre la gente va a tener de qué hablar. ¿Y cómo manejarlo tú, que eres un hombre tan joven? No, normal, creo que yo, conociendo a los muchachos, creo que ya yo... Dijeron lo que pasó, me ofreció una disculpa, pero bueno, la gente entiende lo que quiere. ¿Cuál es la meta este año? No, la meta es la misma, creo que ganar la Serie Mundial, creo que vamos por eso igual. ¿Y la tuya personal? Nada, lo primero que pido es mantenerme saludable, creo que esa es mi primera meta. Well, I mean, it is what it is right now, and I see some very positive things that, you know, the analytics can bring. But also, I mean, I've always thought that. You know, just that we didn't have a name for it. We always had analytics that wasn't called analytics. You know, and so. Gracias, esto es lo que tengo por ahora. Aurelio Moreno desde el campamento de entrenamiento primaverales de los Astros de Houston en West Palm Beach, Florida. Gracias y suscríbete a mi canal, Aurelio Moreno.